Esta semana el presidente Luis Abinader recibió en una visita histórica al primer mandatario de Guyana, una nación emergente en la región latinoamericana y que hoy día se ha convertido probablemente en el país con mayor crecimiento económico del mundo. Sí, así mismo, como se está escuchando, del mundo. Guyana, que por cierto el presidente visitó ese estado hace quizás un mes, no más de ahí, con un grupo de funcionarios, un grupo de empresarios para explorar posibilidades de acuerdos comerciales y acuerdos en otras áreas importantes, ahora recibe esta delegación que la encabeza el propio primer mandatario de Guyana y se hacen o se formalizan una serie de acuerdos importantes en materia de turismo, en materia agrícola y en materia energética, entre otros. Pero me quiero enfocar en esos tres. En primer lugar, porque Guyana, precisamente como decía, es la nación que se proyecta con mayor crecimiento económico del mundo. En el año 2023, hace unos años, encontró unas reservas de petróleo que se ha convertido en el gran atractivo de esa nación. Y por eso el mundo, no, una gran parte del mundo, tiene puestos los ojos sobre esa nación suramericana. A raíz de encontrar esta reserva importante de petróleo, pues el país ha comenzado a crecer. Estamos hablando de una nación que no tiene ni cerca de, o mejor dicho, no tiene 1 millón de habitantes, tiene aproximadamente 800 mil y tantos habitantes, es decir, tiene quizás un 10% de la población dominicana y ha encontrado esa reserva de petróleo que ha comenzado a florecer una economía con un gran potencial de inversión, un gran potencial de intercambio con otros países de la región, como es el caso de República Dominicana. En materia turística se firmó también un acuerdo debido a la gran oportunidad que tenemos nosotros de recibir turistas de Guyana, como también la República Dominicana, enviar turistas dominicanos a Guyana, que tiene sus bellezas también ambientales y ecológicas, que naturalmente también se les sacarán provecho. Y también, ¿por qué no?, nosotros aportarle a esa nación emergente la experiencia que hemos tenido en materia turística para que pueda ser un atractivo de la región hacia otros destinos y otras poblaciones turísticas que puedan viajar hacia allá. Y en materia agrícola, que ha sido quizás la gran sorpresa de cómo el Estado Dominicano le ha propuesto a Guyana, pues obtener una serie de parcelas para cultivar productos como el maíz y otros productos agrícolas, para fomentar de alguna manera también la inversión extranjera de República Dominicana hacia Guyana en materia agrícola. Es decir, Guyana se ha convertido en un mundo de oportunidades, no solamente para otros lugares de Latinoamérica, pero especialmente para la República Dominicana. Y cuando el presidente anunció hace unos meses ese viaje a Guyana, todo el mundo le tomó por sorpresa. Quizás muchas personas no conocían el potencial que Guyana ha logrado o que Guyana tiene luego de encontrar sus reservas de petróleo. Y eso refleja la visión que tiene el presidente Luis Abinader de ver destinos con un gran potencial como lo es Guyana para lograr grandes acuerdos en beneficio de nuestro país, en beneficio de los sectores productivos de la República Dominicana y naturalmente en beneficio de toda la población. Nosotros felicitamos que el gobierno dominicano se haya empeñado en crear esa relación cercana con un país emergente como Guyana. Nosotros creemos que podemos estos acuerdos verlos materializados en lo que queda de este gobierno y naturalmente en los próximos 4 años, que estoy seguro hará el presidente Luis Abinader, pero sobre todo que esa visión que tuvo nuestro presidente de enfocar esa energía en un país que quizás poca gente lo subestima como lo es Guyana, pueda permanecer en el tiempo y nosotros convertirnos en, si no, su principal, uno de los principales socios comerciales de esa región. En otro orden, el pasado domingo fue inaugurado el proyecto ambiental Urbanización Fernández, un gran logro de la gestión de la alcaldesa Carolina Mejía, donde nosotros tuvimos el placer de estar presentes. Y queremos comentar un poco sobre esta magnífica obra, porque al ser no solamente ciudadanos de la circunscripción número 1, residentes y legislador, representante de esta circunscripción, hacemos vida en el entorno de la Urbanización Fernández, específicamente de ese proyecto que la alcaldía lo denominó Proyecto Ambiental Urbanización Fernández, que queda entre la Charles Sommer y la, cerca de la, entre la Gustavo Mejía Ricard, la Charles Sommer más o menos ubicado, muchas personas han pasado por ahí, lo que era esa antigua laguna que estaba llena de desechos, no había condiciones ni siquiera de caminar cerca de ese parque, se inundaban los alrededores y también las personas que viven en su entorno eran afectadas por la contaminación que tenía tanto esa laguna como ese terreno
que se encuentra al frente de lo que era la laguna, y que también la alcaldía lo remozó la acera, extendiéndola incluso, haciendo un espacio público mucho más abierto, mucho más asequible para los ciudadanos. Pero en el caso de la laguna, es impresionante ver cómo se rescató ese espacio, cómo se generó un área de esparcimiento, cómo se cuidó el medio ambiente en ese proceso, cómo se prepararon también espacios, o mejor dicho, ecosistemas con un arbolado bien interesante, que incluso fue reconocido en esa actividad del arquitecto paisajista que diseñó toda la parte ambiental del proyecto, y cómo ese pedazo que, e insisto, todo lo que vivimos cerca o tenemos espacios cerca de eso, que pasábamos por ahí y cuando llovía teníamos el miedo de que se nos inundara el vehículo, se nos inundara la oficina, se nos inundara una vivienda, se bloqueaba el acceso, más toda la contaminación. Hoy día es un modelo de proyecto ambiental en la República Dominicana. Eso se debe a la visión de la alcaldesa Carolina Mejía, que fue apoyada en este proyecto por el presidente Luis Abinader, que estuvo presente en la actividad, fue apoyada por los vecinos, ahí incluso estuvieron presentes los fundadores de la organización Fernández, fueron también galardonados por tanto la alcaldesa como por el presidente de la República Dominicana, señoras que toda su vida han vivido en este entorno y reclamaban a gritos que fuera remozado y convertido en un espacio ambientalmente sostenible lo que era la laguna y lo que es el parque que está enfrente. Felicitamos a todo el equipo de la Alcaldía del Distrito Nacional que colaboró en el diseño de este proyecto, a las empresas del sector privado que colaboraron en rescatar un espacio tan importante de la capital, y que ojalá otros ayuntamientos y que el propio gobierno central, donde puede intervenir este tipo de zonas que pasaron de ser parques a ser pocilgas y que pueden volver a ser un espacio de esparcimiento, pues tomen el ejemplo del proyecto ambiental Urbanización Fernández y lo puedan replicar en otros lugares del país. Vamos a presentarles un poco de lo que fue este evento, que la verdad fue muy emotivo y marca un hito histórico en la gestión de nuestra alcaldesa Carolina Mejía, porque rescató un espacio que durante años fue reclamado por todos los vecinos, por todos los capitaleños, para que fuera digno y sostenible como ahora lo es. Y los invitamos a que puedan pasar por el proyecto ambiental Urbanización Fernández con sus familiares, con sus hijos, amigos, porque ya se puede caminar, ya se puede jugar y ya se puede respirar tranquilamente en esa zona tan particular de nuestra capital. Gracias a Dios y a todo el equipo de la alcaldesa de darme la oportunidad de darme un techo donde vivir con 30 años que tengo cuidándole este terreno, sabiendo que este terreno es mío. Doña Mayra hoy se muda de aquí después de todos esos años. Nosotros en la recuperación de este espacio para la ciudad aquí en Fernández la estamos trasladando a su nuevo hogar. La quiero. Amén para todos. Con mi oración y todo, con darme la oportunidad que tanto esperaba por tantos años. Era puros árboles, un bosque, pero se llenaba de agua todo esto. Antes eran muchos mosquitos y olores no agradables por toda esa agua que estaban llegando ahí, que no estaban manejando de la forma adecuada. Tenemos muchos años pasando trabajo en la temporada de agua. Era muy angustiante la situación y en un punto yo le dije a mi mamá, no mami, tenemos que mudarnos de aquí porque no vamos a vivir con esta agonía de vida. Pero gracias a Dios, ahí pocos meses después iniciaron con el superproyecto que ha sido tan... Vecinos, vecinas, amigos, amigas, a los medios, hermanos todos. Esta mañana cuando me desperté, le daba gracias a Dios por la vida, por la familia, por la salud. Y pensaba en estas palabras que hoy iba a tener la oportunidad de compartir junto a ustedes. Yo quiero darle las gracias a todas las personas que han colaborado con esta magnífica obra. A ellos, a los vecinos de aquí de la urbanización Fernández y a ese equipo que me acompaña de la Alcaldía del Distrito Nacional. Presidente, aquí se han recuperado 17.940 metros cuadrados de terreno. Han trabajado cientos de personas. Hay sembradas en la parte donde se hizo el saneamiento de la laguna que da hacia la Churchill, 3.000 plantitas, más de 900
variedades diferentes. Se ha hecho un trabajo de amor. Y digo que de amor, presidente, porque con cada sonrisa del niño que viene a jugar aquí, con cada oportunidad de disfrutar de un ambiente seguro, bonito, ordenado y limpio que tienen estos vecinos, en cada una de esas experiencias de vida, tenemos nosotros una altísima gratificación, independientemente de la cantidad de años que transcurran. Agradecemos enormemente a que cuando iniciamos esta construcción, para construir el hermoso paseo que se ha hecho en la Churchill, tocamos las puertas una vez más del Banco de Reservas e inmediatamente dijo que sí. Y hoy tenemos un paseo hermoso que podremos disfrutar y que también daremos formal inauguración. Hace 2 años y medio, más o menos, casi 3, nosotros invitamos al presidente al Palacio Consistorial y junto a mi equipo le hicimos una presentación con varios proyectos que desde nuestra perspectiva, de acuerdo a lo que habíamos estudiado con nuestro secretario técnico y con nuestro secretario general y el equipo de la alcaldía, entendíamos que son proyectos que le pueden agregar y le van a agregar a la ciudad un importante valor. Y cuando el presidente lo vio, inmediatamente dijo, sí, cuenta con eso. El otro día el presidente me estaba relajando porque según él, ese sí contundente también se me pareció a cuando él me llamó y me preguntó que si Raquel era la muchacha para él pedirle amores. Y según él, él me dice que yo le dije sí de manera contundente. Me devolvió ese sí en ese momento. Presidente, Esther Patricia y sus hijas, Gachi y Adri, son el testimonio de que usted es un hombre de visión, porque usted abrazó ese proyecto de vida. Pero yo puedo decir también que este es un proyecto también de vida que toca miles de familias y la visión se sigue confirmando aquí. Aquí, en esta gestión de casi 4 años, hemos trabajado sobre la base de 3 valores. La dignidad, dándole significado a lo que hacemos por nuestra gente, demostrándole lo mucho que lo valoramos y respetamos. Concentrados en el bienestar, porque creamos las condiciones físicas y mentales para que todos en estas intervenciones se sientan en paz, tranquilos y satisfechos. Y sobre todo lo hacemos asumiendo compromisos. Esa palabra comprometida que vale tanto y que aquí lo hicimos hace 2 años y medio y hoy tenemos la satisfacción de decir misión cumplida. Como ustedes vieron en el video, vale la pena recordar cómo inició esto aquí. Y fue con la visita a doña Mayra y a sus hijos, que por casi 3 décadas ocupaban ese espacio y vivían en medio de ese lodazal. Porque a su esposo, cuando se hizo esa intervención, le pidieron que cuidara ese terreno y ella lo hizo hasta que nos lo entregó de vuelta. Pero gracias al presidente de la República y a nuestros queridos amigos de Urbe, a doña Mayra y a sus hijos, se les reubicó de forma digna en sus viviendas y hoy, desde ese momento, pueden vivir de la manera que merecen. Presidente, recibimos y licitamos el saneamiento de estas lagunas por un monto de 52 millones de pesos aproximadamente. Pero en adición a eso, yo quiero hoy agradecer a otras personas que se han hecho presente para que esto sea y tenga esta presentación que hoy les damos, esto que hoy entregamos a estos municipios. Ya mencioné al Banco de Reservas, y una vez más lo hago por el inmenso agradecimiento que le tiene la ciudad y sus municipios al esfuerzo que ellos hacen para darnos y acompañarnos en la construcción de esta mejor ciudad. Pero también
También hay que decir que el Ministerio de Obras Públicas estuvo aquí con nosotros asfaltando todo el sector, porque más allá de esta obra, aquí trabajamos también para mejorar cuestiones de infraestructura que eran necesarias intervenir. Y de igual manera, Edesur, mi querido amigo Milton Morrison, fue un gran aliado, para quien pido un fuerte aplauso también. Y en este modelo de gestión, presidente, que nosotros hemos desarrollado, donde el ciudadano es un eje central de nuestras políticas y de la preservación y mantenimiento de nuestros espacios, están también las autoridades municipales, las del gobierno central, pero también el sector privado. Y con la ayuda y la visión de mi hermano Ramón, que está aquí, nosotros iniciamos pues una socialización con muchos amigos que nos han dado esa mano para que nuestros lugares sean cada vez mejores. Y hoy yo le quiero pedir a la gente de nuestro supermercado Bravo, que nos ha regalado este hermoso parque infantil, que se pongan de pie. Yo creo que Altagracia Suárez está aquí porque los señores Monestín están fuera del país. Gracias de corazón. Gracias. Gracias. Lo hermoso de esta experiencia y de este proyecto ambiental Urbanización Fernández es que aquí hay un compromiso de presente y de futuro, presidente. Ahí hay 3.000 maticas. Y cuando esas maticas crezcan, eso será un nuevo pulmón para la ciudad. Pero aquí, en todo este entorno, vuelvo y digo que lo que hay es enorme amor por esta ciudad, demostrada cada día en nuestras acciones. Quiero darles las buenas noticias, y lo decía ahorita, que en este lugar donde estamos sentados irá la moderna y nueva estación de bomberos para la urbanización Fernández. Presidente, cuando la gente nos ve trabajar como nosotros lo hacemos, se hacen solidarios. Yo recuerdo que cuando yo gané la alcaldía, el que fue jefe de mi esposo se hizo presente de una vez y me dijo: Carolina, te quiero ayudar, porque la gente sabe que todavía, en términos, por cuestiones de legalidad y de competencias, el presupuesto del ayuntamiento es reducido. Por eso, la visión del presidente, esa visión compartida con nosotros de poner fondos extraordinarios para proyectos puntuales. Pero la gente se ha hecho presente, y yo voy a dar muchos ejemplos en este día. Se han hecho presentes de diferentes formas. Y ese señor, don Nino Izquierdo y Rafael Ernesto, su hijo, me dijeron: tú puedes contar con nosotros, Carolina. La Universal de Seguros construirá aquí esa nueva estación de bomberos. Lo grande es que hay mucha gente que me dice: Caro, mira, yo te quiero ayudar. Y la gente cree que a mí se me olvida. Donde los encuentro, se los recuerdo de una vez. Oh, pero esto es para la ciudad, esto es para nuestra gente. Nosotros debemos seguir siendo parte fundamental de la transformación de Santo Domingo. Esta ciudad es nuestro hogar. Todas estas personas tienen sus casas aquí, pero Urbanización Fernández es su hogar. Los capitaleños tenemos en Santo Domingo nuestro hogar. Los dominicanos en la República Dominicana. Y desde ese sentimiento puro y trascendental de que somos parte de una gran familia, debemos seguir transformando y entender que la decisión es individual, que la mía es la que importa, para decir que sí, presidente, que el cambio sigue. Y no puedo dejar de mencionar al arquitecto Valdés, que está aquí, a Marcos Barinas, que está ahí atrás, que con tanto cariño siempre están dispuestos a darme un buen consejo, como Marcos siempre me recuerda. Pero yo debo hablar con humildad del mejor equipo que tiene este país. Y es el equipo de hombres y mujeres con los que yo trabajo en la alcaldía.
agradezco enormemente a Cristian, a mi querido Cairo, Yoli, Luis Alejandro, Doña Milagros, Rosalía, Sandrita, Lucilita, Pedro, Don Pedro, Lluverito, Eury, Robert. ¡Wow, señores! ¡Cuánta gente! Ahí veo a Jesús, a Niana, Claudia, a todo el equipo, José, Luis, Elis. Señores, qué gran bendición contar con un equipo de hombres y mujeres con espíritu de cuerpo. Si no entendemos que nos necesitamos todos monolíticamente coordinados, no serían los mismos resultados. Aquí se trabaja con eficiencia y de manera poderosa. Pero también hay que agradecer que hay personas que cuando nos vieron fajados dijeron, no, pero espérense, yo también tengo que aportar. A Tío Pepino Bonarelli, que está aquí. Tío Pepino, gracias. Víctor González, que está por aquí también, gracias. Franklin Ten, de Superplan. A Nilcia Luna y su colectivo Cambiarte RD, que nos deleita con el mural. Al ingeniero Carlos Bello, de PM. A mi querido Alfredo Alba, Karina y Tetelo Bisonó, que también aportaron. A Patricia León. Presidente, todo el que encontró la oportunidad de poner su granito de arena, lo ha hecho. Y yo, todo el que tenga interés de hacer causa común por este país junto a nosotros, encontrará espacio aquí. Gracias, gracias. Primero quiero aclarar, ustedes saben que antes no había Facebook. En los años 80, finales de los años 80. Y Carolina tenía el pedigrí de Media Capital. Entonces yo la llamé y le dije, ¿tú conoces una muchacha que se llama Raquel Arbaje? Y me dijo, te investigo en 24 horas. Y después me dijo, dale para adelante. Es verdad. Bueno, señores, miren, este es un ejemplo, este trabajo que se está haciendo aquí es un ejemplo de inversiones que, si bien no son considerables en términos económicos, sí generan un gran impacto en la calidad de vida de la gente. Y cuando Carolina nos llamó hace 2 años, Carolina, y fuimos allá al Palacio Consistorial en la Ciudad Colonial, y nos presentó varios proyectos, en que los que están hay muchos proyectos pequeños que no vale la pena, y que Carolina lo ha ido mejorando y lo ha ido inaugurando con su equipo. Pero está, señores, el de la Duarte con París, que también es trascendental, y el Paseo del Mar con el Malecón, que también es un gran impacto, entre otros muchos. Sí. Entonces, esos son proyectos que, como dijo Carolina, y es parte de las reformas que están pendientes en este país, con los muy escasos recursos que maneja el ayuntamiento, tenemos que apoyarlo desde el gobierno. Y por eso, en una alcaldía eficiente y honesta, como es el caso de Carolina, pues hay una responsabilidad del gobierno de apoyarlo. Y deberíamos apoyarlos más con esos proyectos, porque son proyectos que hoy están aquí porque se han seguido además los procesos de compra y contrataciones, licitaciones. Uno quisiera empezar a hacerlo al otro día, pero eso se ha hecho de la manera adecuada y por eso vemos estos parques bien bonitos. Y es fundamental algo que yo creo mucho, que lo han criticado algunos, pero que es lo que da resultado y que Carolina ha implementado aquí en el día de hoy: la cogestión. En todos estos proyectos públicos tiene que participar la sociedad civil, tiene que participar, tiene que ser cogestión. Y muchas veces se hacían patronatos y voluntariados. Yo lo he visto y he cambiado lo que he podido en un teatro, en unas instalaciones deportivas, y ponen al ministro de esa área. Yo le dije, quíteme al ministro y póngame a alguien de la sociedad civil que tenga y que le duela el sector, como es el caso aquí también de la persona Lluveres, la señora Lluveres, que han colocado. Eso es fundamental. En todas estas instalaciones tiene que haber una cogestión de la sociedad civil, de los sectores, de los sectores deportivos, y eso es lo que va a garantizar la calidad que tiene que
continuar existiendo durante meses y años en estos parques. Y finalmente, un parque y una solución como esta, no es solamente para que son muchos ya aquí la urbanización Fernández y todos sus vecinos, sino que también es una vergüenza que en una capital dominicana tener la situación que nosotros teníamos, en nuestra capital, en nuestro querido Santo Domingo. Y por eso vamos a seguir apoyando para cada día tener un Santo Domingo más bonito, un Santo Domingo que con mejor calidad de vida, un Santo Domingo donde puedan salir sus familias a caminar aquí, agregándole la seguridad de vida. En eso es que estamos trabajando. Y yo espero en octubre también inaugurar lo que era el símbolo, señores, del desorden en la ciudad capital y en todo el mundo, en toda Santo Domingo, que en toda la República, que decían, eso está como la Duarte con París. Bueno, vayan a ver la próxima Duarte con París en octubre, que eso va a ser un ejemplo de cohabitación, de gestión. Así que felicidades, Carolina, felicidades a su gran equipo que ha podido trabajar con excelentes técnicos, y le agradezco mucho, mucho a todo el sector privado. A todo el sector privado que ha apoyado al ayuntamiento, que ha apoyado al gobierno también en otros proyectos, porque saben que son proyectos que van a mejorar la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas, pero que además que cada centavo se administra con eficiencia y con transparencia. Felicidades, Carolina, y a todo el equipo. Muchas gracias y que Dios los bendiga.